El sábado 10 de octubre de 2015 se realizó una nueva jornada del programa La Universidad en los Barrios, en el barrio Ingeniero Alan de Florencio Varela. Desde la mañana se desarrolló esta actividad que contó con un puesto de vacunación, detección de enfermedades crónicas y firma de libretas sanitarias, además de talleres de seguridad eléctrica, RCP, deportes, recreación e inscripción a cursos de oficio. Estamos promocionando los cursos que tenemos desde la universidad, son cursos de oficio, que se puede anotar cualquiera, no hay ninguna restricción, para gente, la única restricción en realidad es de 14 años en adelante. Son cursos que sirven para acreditar progresar en el caso de que los estudiantes no estén acreditándolo por otro lado. La verdad que muy, muy contentos, vinieron dos o tres docentes que están también con los cursos, hicimos cursos de RCP. Y con el compromiso militante de los trabajadores no docentes, que la verdad que estamos en todas y seguimos construyendo esta universidad con la gente, ¿no? Lo más importante me parece que de esto es las actividades que después se desarrollan con esto, porque nosotros acá difundimos actividades y después tenemos un montón de chicos que realmente vienen a la universidad. En el anterior evento que hicimos un curso de socorrismo, como el mismo que estamos promocionando acá, yo le contaba al resto de los muchachos, tenemos tres estudiantes o tres de esos alumnos que terminaron yendo a la universidad. Quizás no a la tecnicatura, porque uno de los chicos hizo ingeniería, uno enfermería y otro kinesiología, pero cumplimos con el objetivo, que era que darle la posibilidad de enfrentarse a esta situación, que suban una escala en lo social y darle la oportunidad de que la universidad está en el barrio, está en el lugar de donde viven ellos y que pueden acceder tranquilamente y poder acceder a cualquiera de estas carreras y recibirse como cualquiera de nosotros lo ha hecho. Nos sentimos muy bien, estamos trabajando para la comunidad desde la universidad y acercando y devolviendo a la universidad, a la sociedad lo que la sociedad nos da. Por eso contribuimos con mucho gusto y hemos puesto, tenemos cuatro profesores y cuatro alumnos dedicados justamente a estos cursos que vamos a dar. Esta actividad fue organizada por la Asociación de Trabajadores de la UNAG, ATUNAG, el Hospital El Cruce, Dr. Néstor Kirchner, el Centro de Política y Territorio, junto al Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y la Municipalidad de Florencio Varela.